going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night. You won't remember, I'll be the one. You won't forget. Nuestro próximo número es un baile moderno, es como un popurrí, porque van a bailar, bailando la mordidita y la vida es un carnaval de nuestra famosa Celia Cruz. ¿Sí era? No era. Ya están subiendo las artistas. Les recuerdo que tenemos la venta de boletos, cuesta 200 pesos, juegan con 5 oportunidades. Y el número premiado va a ser $5,000. ¿Listas, niñas? ¿Sí? ¿Listas? Ya. Ay, con eso está con sote. Cuidado. Se vayan a caer. Ya me dicen ustedes. Listo, Freddy. Thank you.
me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me grita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, querer contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, querer contigo una noche loca. Con tremenda nota. Campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Que piensa que
Pues muy buen sabor tienen estos muchachos, ¿verdad? Ahora nos vamos a uno de los estados más bonitos o bonitos de la República Mexicana, el estado de Durango, donde nos interpretarán las cacerolas y el revolcadero. Adelante, muchachos. ¿No ha llegado el locutor? Hugo Leonel. A ver cómo nos va con las cacerolas. Muchachos, ¿ya están listos? ¿Ya? Adelante. Agárrate bien la pata. ¿Ya? ¿Listos? ¡Listo! Thank you.
vamos a tener el estado de Chihuahua. De Chihuahua, Dios. Va a venir representado en un baile que se llama Vaquerita de mi Vida. Les recuerdo, quien no haya comprado sus boletos, tenemos boletos aquí al lado del banco. Cuesta 200 pesos y se van a rifar $5,000 con 5 oportunidades. Van a jugar 5 veces por los 200 pesos. Estamos esperando ya los del estado de Chihuahua. Ah, se están cambiando los artistas y ahorita van a venir. Mientras vienen los artistas, les voy a decir otros donativos que hemos tenido de la Clínica Santa María de Zapotitic, el doctor Montañez, con $2,000. Gracias, doctor. La financiera Tamazula con $15,000. Rigoberto Castellanos, $3,000. Y este último, que fue el que me pasaron, es Lidia Torres y Felipe Barbosa, $3,000. Un gran aplauso para estos benefactores. Ah, ya tenemos a los artistas. Adelante, Freddy. Santa Rita. Terminamos con el estado de Chihuahua, ¿verdad, maestra?
de Baja California, calabaciado. Se no me dio feo. ¿Ya listas, niños? ¿Jóvenes? No son niños, jóvenes. Y le pedimos al maestro Sepúlveda que haga el favor de subir. No se vayan, no se vayan. Agárrate de mí. Espérate que suba el maestro. En nombre de Gotitas de Vida le vamos a dar este reconocimiento a su escuela. Lo va a recibir el maestro Sepúlveda. Ahí. Muchachos, maestro, muchas gracias por su participación. Ustedes son parte importante de Gotitas de Vida y esperamos contar con ustedes el próximo año. Les vamos a dar un reconocimiento que dice: hay muchas formas de abrazar y hay abrazos que tocan el alma. Gracias, Gotitas de Vida. Todas las personas que nos están viendo por la televisión, vénganse, vénganse, porque empieza lo bueno aquí en nuestro espectáculo. Vamos a tener al señor Hugo Leonel y va a seguir conduciendo el programa el señor Juan Reynaga. Entonces, yo por mi parte me despido. Manitas, si quieres, se las pongo aquí. Sí.
Entonces, véngase para acá. Yo de todo corazón me despido nuevamente diciéndoles que vengan al banco y compren boletos, compren bolsas, compren llaveros y compren taza para su café con leche. Aquí les dejo al señor Juan Reynaga, que va a ser el siguiente conductor. Gracias, maestra. Buenas tardes, señores. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? A ver, por allá, señora. ¿Cómo están el día de hoy? No los oigo. ¿Cómo están? Levanten la mano los que estén bien. Eso. Y los que estén mal, no la levanten. Ahí déjenla. Es un honor para mí el poder colaborar este día con lo que es este evento tan importante como lo que es Gotitas de Vida. El año pasado tuve la oportunidad de estar con la asociación con Gotitas de Vida, no solamente como consultor o como formador de personas, sino también tuve la oportunidad de estar como ser humano. Llevé a mi papá a que le recibiera algunas terapias y realmente el estar ahí en ese lugar me tentó el corazón. Y me tentó el corazón porque aprendí cómo personas como la maestra Mireya, como Teresita, como Luz María y el gran equipo de Gotitas de Vida, día con día dan su esfuerzo para que muchas personas con discapacidades puedan tener una vida normal. El día de hoy tenemos una gran misión, señores. No hay mucha gente, pero creo que la poca gente que está aquí está realmente de corazón. Y nuestra misión es desde aquí, desde el corazón, realmente aprender a darnos cuenta que hay alguien siempre cerca de nosotros que nos necesita, que necesita de nuestra ayuda. Una vez un amigo me dijo: nadie está solo en el mundo, siempre tenemos personas que nos quieren, que nos acompañan y que siempre están dispuestos a darnos la mano. Hoy, desde este gran ser humano que está dentro de ustedes, yo les pido que se unan al proyecto Gotitas de Vida. Como decían en el Teletón, en Televisa, los invitamos a que vayan a ver las instalaciones. Cuando ustedes vean realmente la labor tan importante que hacen estas personas día con día para que la gente que está ahí y recibe una terapia se puedan reincorporar a la sociedad y tengan realmente un mejor estilo de vida, de verdad vale la pena. Y desde el corazón les digo que yo estoy como tamazulense muy orgulloso de todas las personas que día con día realizan esa labor. ¿Cuántas personas de aquí en alguna ocasión han tenido la oportunidad de convivir con alguien que tenga alguna discapacidad? De la gente que está aquí en el público, levanten la mano quién ha tenido la oportunidad de convivir con un ser humano, ya sea su hermano, familiar, amigo, que tenga una discapacidad. A ver, levanten la mano, por favor. Veo una persona nada más. ¿Quién más ha tenido la oportunidad de tener cerca a un gran ser humano con una discapacidad que realmente nos enseña lo maravilloso que es la vida? ¿Quién más? Dos personas. ¿Cuántas más aquí? ¿Nada más dos? Dos. Qué bueno. Señora, ¿cómo se siente usted de poder ayudar a una persona que no tiene sus capacidades al 100%? Del 1 al 10, ¿cómo se siente usted? Dígame nada más un número. 8. ¿Qué es para usted poder ayudar a esas personas, señora? ¿Cómo? Es parte de su vida. A ver, arrímese poquito conmigo, por favor. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Aquí tenemos a un ejemplo de un gran ser humano que ha estado cerca de una persona con una discapacidad y que realmente sabe el valor que se siente poder ayudar a alguien. ¿Cómo? ¿Me puede dar su nombre, señora? Ángeles Martínez Díaz. Ángeles, me dice que usted ha tenido la oportunidad de convivir con personas
que no tienen sus capacidades. ¿Me puede contar un poco de su historia? Sí, cómo no. Mi sobrina nació estando su mamá ya enferma. Una hermana mía que murió muy joven dejó a su niña de 3 años y me la tuve que traer porque no había quien la atendiera. Todavía no existía Gotitas de Vida. Mi sobrina actualmente tiene 33 años, pero siento una satisfacción muy grande que durante 10 años que su papá estuvo solo, estuvo ella a mi lado y como pude, con las personas que podían colaborar en eso, la enseñamos a caminar, a comer, a valerse en gran parte por ella misma. A veces la gente es cruel o somos cruel y decimos, ay no, está tontita, está mongola, es una palabra muy característica, pero yo defendí a capa y espada a mi sobrina y la hice un ser humano que se adaptó a la sociedad y que llegó a ir a la primaria, porque yo la traje a mi lado sin caminar todavía. Entonces es muy bonito hacer una labor por la gente que no es menos que nosotros. Su inteligencia es quizás más grande que la que nos sentimos gente bien, pero desgraciadamente a veces la sociedad no los ayudamos a salir adelante. Ángeles Martínez Díaz. Ángeles, escuchando la historia que me cuentan, es una gran historia de vida, es una historia realmente que se ve usted que lo siente en el corazón y que lo hizo realmente desde el ser humano. ¿Qué se siente ser ese ser humano, Ángeles, y poder ayudar a una persona que realmente necesita de su ayuda? Bueno, sobre todo en mis momentos de tristeza y soledad, esa ayuda que brindé yo a esa sobrina me hace sentir una gente útil. Una gente acompañada. ¿Por qué? Porque esa sobrina está actualmente ya con su papá, pero ella desde el fondo de su corazón me guarda un gran cariño porque siempre pregunta por mí y quiere ver a su mamá Ángeles, no más que vive fuera. Entonces yo me siento en las nubes. Perdón, Ángeles, realmente yo no veo un ser humano aquí en usted, realmente veo un ángel que abraza con sus manos a los más necesitados, un ángel que está dispuesto siempre a ayudar y un ángel que es un ser humano. Y como podemos ver, aquí tenemos un ángel y no solamente uno, podemos tener muchos ángeles alrededor de nosotros. Hoy en esta noche los invito a que se suman a esta gran labor, a esta gran labor que como ángeles hoy en día ha decidido ayudar a su sobrina y la alegría y el corazón de tener la bendición de Dios porque eres un ángel. Señor Ángeles, muchas gracias. Un aplauso para la señora Ángeles, por favor. Porque es una labor muy difícil porque desgraciadamente ya estamos en un mundo tan materializado que nos olvidamos a veces de aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Yo los invito a cooperar a todos con lo que puedan. Nadie está obligado a ciertas cosas, pero sí como seres humanos estamos obligados a ayudar a quienes necesitan de nosotros. Muchas gracias, Ángeles. Un aplauso para Ángeles, por favor. Hugo, ¿estamos listos?
Esperamos poquito, tú me avisas. En unos momentos estará con nosotros un cantante de renombre, el señor Hugo Leonel, que nos va a acompañar y pues nos va a alegrar un poquito esta tarde. Hugo, cuando estés listo, me avisas. Y así como la señora Ángeles, ojalá que más personas se vuelvan solidarias realmente al dolor, a la necesidad que todas estas personas con discapacidades tienen y necesitan de nosotros. Yo le decía a Ángeles en este momento que existen los ángeles, y no solamente los ángeles en el cielo, hay más ángeles en la tierra que en el cielo. Ángeles, mi reconocimiento para ti y para todas las personas que día con día eligen ser custodias de personas que necesitan realmente de ayuda. Sí, okay, ¿la guitarra? Pues ojalá que disfruten de esta noche, estamos iniciando apenas, y invitamos a todas las personas que están alrededor del jardín que por favor vengan a unirse aquí en este precioso teatro que el ayuntamiento nos ha hecho el favor de facilitarnos. Que vengan, utilicen las sillas acá, hay muchas sillas vacías, queremos contar con su presencia, queremos contar con su apoyo, pero principalmente con su calor de seres humanos, y por eso estamos reunidos este día. Los dejo con el señor Hugo Leonel. Adelante, Hugo. Okay.